Entre alegría, entusiasmo y compañerismo, la Intendencia General de Policía de Imbabura organizó la primera jornada deportiva por la inclusión, que tuvo como principales protagonistas a un grupo de jóvenes no videntes. Esperemos que, bueno, con esto la gente se sume, vea la realidad de las personas con discapacidad y qué mejor sumar iniciativas donde el resto de las instituciones del Estado puedan sumarse a esta gestión. El encuentro futbolístico contó con la participación de un equipo conformado por 6 personas no videntes y otro por personas que con vendas en los ojos jugaron en igualdad de condiciones, demostrando que la discapacidad no es un limitante para quienes han desarrollado de forma positiva el resto de sus sentidos. Es importante porque en realidad ahora las autoridades, los asambleístas están más con la gente. Antes no se veían esas cosas porque antes hablar de una autoridad era hablar de un escritorio, de un despacho, ¿no? Hoy usted ve que un asambleísta se va a vestir de corto y también va a jugar con nosotros o en contra de nosotros, pero va a jugar, va a compartir, que es lo que debería ser. En realidad la política es el arte de servir. El evento contó con la participación del asambleísta Agustín Delgado, que con una venda en los ojos formó parte del equipo de los no videntes que al final ganaron el encuentro por 3-1. La inclusión es lo importante, tratar de no minimizar a los demás, sino de sentirse igual. Con este tipo de actividades, la Gobernación de Imbabura, a través de la Intendencia de Policía, garantiza la aplicación de la Ley de Discapacidades, a través de la inclusión de las personas como parte de una sociedad del buen vivir.